Noche. Las mujeres hispanas siguen haciendo historia en la política de los Estados Unidos. Nuri Martínez fue elegida presidenta del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles y esto la convierte en la primera mujer hispana en ocupar ese cargo y la segunda en la historia del condado. Además, este año podría convertirse en alcaldesa interina. Socorro Cruz desde Los Ángeles nos informa. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha sido nominado por el presidente Biden como el próximo embajador de los Estados Unidos en la India. Este movimiento político le da la oportunidad a Nuri Martínez de llegar a ser la primera mujer alcaldesa latina de origen mexicano de la segunda ciudad más poblada del país después de Nueva York. Le doy yo todos los días gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de realizar un sueño que yo he tenido desde niña. Nuri Martínez es hija de inmigrantes mexicanos. Nació y creció en el Valle de San Fernando. Era la traductora de sus padres que no hablaban inglés y dice que aprendió a representarlos en sus luchas buscando mejores salarios y trabajos dignos. Y mi papá fue lavaplatos por muchísimos años. Mi mamá luego empezó de costurera. Martínez lleva más de 20 años sirviendo a la comunidad en diferentes puestos. Fue miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Fue electa como concejal para el sexto distrito y en el año 2019 fue elegida por unanimidad como la primera latina presidenta del Consejo Municipal de la ciudad. Ahora es el momento. La nominación del alcalde llega en medio de una creciente población de personas sin hogar en Los Ángeles y una demanda contra la ciudad y el condado por parte de la Alianza Angelina para los Derechos Humanos. Nuri Martínez dice que ella sabe cómo lidiar este problema. Lo que yo tengo que hacer como líder es respaldar a mi comunidad y decir, bueno, basta con esto. Si estamos construyendo vivienda, si estamos tratando de brindar servicios a estas personas, entonces no podemos continuar a dejar que estas personas vivan en nuestros parques. Martínez se convertiría en alcaldesa interina cuando Garcetti deje su puesto. Su mandato termina en diciembre del 2022. Sin embargo, podría ser en cualquier momento si es ratificado como embajador por el Senado de los Estados Unidos. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión. Nuri Martínez, sin duda una gran historia de superación. Y con esto terminamos. Los esperamos mañana con más en el Noticiero Univisión. Buenas noches.